Sí, me imagino que aquí en la temporada de que está abierto todo, se llenan estos parques. Ahorita, como pueden ver, pues no está lleno. Son las 12 en punto. Y pues la gente viene, trae su comidita, viene a comer, viene a practicar un rato. El bote, kayaks. Y ya, algunos vienen llegando, otros se van. Me imagino que los que ya se van vinieron muy de mañana. La idea es venir a disfrutar. ¿Por qué no? Mira, este es el brazo que vimos allá de aquel lado. Sí, pero sigue, mi amor. Ese sigue bien, hacia abajo. No, qué barbaridad. Qué bonito. Qué bonito. ¿Tiene un camino? ¿Quieres que te diga algo? Ajá. Que este es uno de los parques que me ha gustado más que el otro. ¿Sí? Sí. ¿Tiene más? ¿Podemos bajar, mira, ir a ver allá? Ven. Sí, podemos bajar. Los hispanos nos metemos donde sea. No, es que los... Todos nos metemos donde sea, aunque sea con mi pie todos arrancamos. Pero ahí estamos. Al 100%. Ajá. De mi mamá. Ajá. Que mira, hay unos cocopitos que se le cierran y uno los tiene que sacar. ¿Sí? Pues entonces yo pensé que aquí había uno. Ajá. Es posible. Yo no sé si va a haber aquí. Pero es posible que haya. Todo es tierra. ¿Sí? Ya. Yo me acuerdo que yo desde niña andaba buscando dónde estaban estos. Son pocos. Pudiera disfrutar allá así, andar en, bueno, aquí no sé si hay hay animales peligrosos, pero no creo que hay caralitos. Pues allá va mi esposo y yo lo tengo que estar siguiendo porque él es mi guía. Que ya me metí ahí, sí, ya me fui en ya me fui así en lo hondo por las hojas. Ya. Ya. Sí, ya. Son primeras casas que hay.
¿No son ellas las que estaban allá? Fíjate que ellas son. ¿Verdad? Allá va la pareja. Pero mira, con el motorcito lo lleva. Motorcito. Bueno, eso. Ese neumático está bien para... Ese bote está bien para dos. Sí. Mira, el par. Eso es lo que... Cerca les pasó, ¿no? Uh-huh. Allá va el otro siguiéndolo. La próxima que ves que venga voy a comprar comida para pato. Mira, si es que ahí estaban todos. Están volando. Uh-huh. Ay, lo que quiero bañarme ahí. Pero no, creo que no se puede. No se puede. ¿Y por qué será que no se puede? O sea, que ese lado, como le digo, mire, sigue, mi amor. Porque creo que como están las casas. Sí, pero no llega, por ahí llega. ¿Sí? No creas que sigue lejos, oh, lejos, lejos, lejos. Son grandes estos árboles. ¿Ah? Están grandes estos árboles. Sí. Mira los dos perritos. Ay, son de la misma raza. Oh my god, mira qué bella. La Jimby, la hija de Vera, uh-huh, tiene uno de esos. Sí. Sí, bien lindo. Ay, 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 se están besuqueando y jugando. ¿Para? Para cargar. ¿Cosas? Sí. La otra cosa. Ayer que llevábamos. Mira este. Qué lindo, este pequeño. Mira, mi amor, acá. Las especies que pueden ver. Uh-huh. Miren. Esos son los tipos de animales que puedes encontrar aquí. Ah, ya me dio miedo. El tipo de animal que me da miedo es este. El Friendfish. ¿Qué dice? Friendfish del Fiel. Y esos, esos, como le decimos allá, 100 pies. Eso sí me da miedo. De ahí los, estos pues es común, la ligosa que decimos. Y estos, estos. La araña. La araña y estos sí me encanta. Esos dos son los únicos más que me gustan. Y me da miedo. Ay, esto me encanta. Ay, no, le está besando. Y eso es lo que más también me encanta. Son mis amigos, tú sabes, los patos. Los patos. Los patos, cómo los lloro cuando me los matan en la calle los carros. ¿Hay tortugas acá? No. No creo. No, no. Pero sí ponen el pescado rojo. Uh-huh. Pero ahorita como no estaba. Ah, sí, ahí está uno. Ya hay varios. ¿Ya lo vio? Sí. Están ahí escondidos. A ver, hay ranas. Y el tipo de flor. Que es aquella que está sentada allá. Pero no. No. No sé,
mire cómo sale el agua de ahí, de esta. Botes privados, incluidas canoas, kayak, sub, etcétera, deben comprar un permiso de bote diario o de temporada de activemontgomery.org antes del lanzamiento. O pues si tenías que pedir permiso. Ya viste. No, por favor, que... lleve consigo una copia electrónica o impresa de su recibo mientras esté en el agua. Viste, ya sé pues que tienes que tener un permiso, más que aquí, más si te entras en esta área de acá, que no es pública, es privada. Entonces sí, puedes Deja, vamos a sentarnos allá. Sí. Vamos a sentarnos en la banquita. Mira allá el... Hay varias banquitas decoradas, allá hay otra con una ramada encima. Oh, sí, qué bonita. Cuando era loquita la mucha acá. Está algo sucia, sí. Esta es la banca que les mostrábamos al principio. Es como cerámica, espejo, piedra. De todo. Me llama la atención que hasta una pluma le han traducido ahí. Es hecha. Esta, una pluma y botellas. Botellas llenas de creo que está la pluma. Y de puro vidrio, ¿no? Sí. Han quebrado de colores y ya. Lo han pintado, son vidrios de colores, botellas. Oh. Está bien bonito, de verdad. De verdad que está bien. No sé. Lo han hecho bien. Está bien curioso. Sí. Hasta una chivola le han puesto aquí como ver, como un ojo. Sí, es chivola, ¿verdad, mi amor? Es una chivola. Sí. Pero no sé qué tipo de animalito es. No puedo decir cuál. Ahí está cultivando más. Pueden sentarse aquí y mirar. Aquí para que vengas a escarbar donde está el tesoro. Sí. Aquí se ponen a escarbar los chamaquitos. Con estas palitas.